Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego el Hobbit. Y estamos con un nuevo desbloqueo de diseños de herrero. Aquí os he puesto un trocito del gameplay donde conseguimos nuestro diseño de herrero. Ahí está, muy bien. Vale, el nivel en el que lo hemos conseguido es el de moscas y arañas. Y el diseño que conseguimos en este nivel es la espada bomba de Mithril. Vale, chicos, pues ahora estamos en Bri y nos dirigimos hacia la herrería para forjar este diseño de herrero. Vale, esperamos a que se abra la puerta esta. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a comenzar viniendo por aquí. Seleccionamos el diseño de herrero de la espada bomba de Mithril. Nos va a costar 7 ladrillos de Mithril para forjar este diseño. Vamos a comenzar por el forjado normal, como siempre. Y ya lo saben, presionamos los botones que nos indiquen en pantalla en el primer círculo hasta que se complete la barrita amarilla. Ahí lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos nuestra Un placer hacer negocios contigo. Espada bomba de Mithril con su forjado normal. Ahora vamos a hacer el forjado perfecto de este diseño de herrero. Así que nos cambiamos de personaje. Qué y seleccionamos nuevamente la espada bomba de Mithril. Me gustaría no ¿Vale? tener barba. Bueno, chicos, ya lo saben, para el forjado perfecto tenemos que presionar los botones que nos indican en pantalla en el segundo círculo. Bueno, el círculo pequeñito, ¿vale? Ahí está. Muy bien, ya casi terminamos. Tenemos que dar más golpecitos, pero bueno, ya está. Ahí lo tienen. Aquí está nuestra espada bomba de Mithril con su forjado perfecto. Vamos a salir de aquí y les muestro este diseño de herrero en sus dos versiones, con su forjado normal y el forjado perfecto. Entramos en nuestros tesoritos. Vale, ahí está. Y buscamos la espada bomba de Mithril, que la tenemos aquí. Ahí está, con su forjado normal. Ahora volvemos a entrar en nuestros tesoritos. Y nos ponemos con la espada bomba de Mithril y el forjado perfecto. ¿Para qué nos sirve? Pues ahora mismo vamos a saberlo. Nos sirve para destruir los objetos del Lego de Mithril. Vale, chicos, así que ya lo saben. Espero que os haya gustado este gameplay. Like y favorito si ha sido así. Suscríbanse si no lo están. Comenten los vídeos. Y nada. Hasta el próximo gameplay.